maquillaje que se llama Mary Kay, pero también soy una periodista freelance. Estoy aprendiendo porque tuve una clase hace poquito en el almuerzo sobre bragging. Entonces, escribo sobre cine, soy la única crítica de cine oficial para Dallas Forward Latina, que escribe en español. Búsquenme las señas de Rotten Tomatoes, denles like. He visto varias personas, etcétera, me gusta mucho escribir. Pero, hoy vamos a ver. Esto es lo que todas las mamás trabajadoras encontrar este balance tan importante y ver cómo no dejar que nuestros niños se nos salgan de las manos. Y para eso tengo a dos mujeres impresionantes que me acompañan esta tarde. Primero que nada, Mónica Pimentel, que tiene su propia empresa de terapia familiar, su propio consultorio de terapia familiar, además de una carrera impresionante en terapia y otras cosas que nos contará dentro de poco Mónica. Y tenemos también a Tere Torpetti, que es escritora, autora, estratega, comunicóloga y catedrática en la Universidad de Canadá. Gracias a todos. Y mamá. Mamás las tres. Mamá de uno, mamá de dos y mamá de tres. Entonces, estamos aquí para platicar con ustedes y bueno, vamos a comenzar presentando a nuestras artistas y para que primero que cada una de ellas nos cuente un poco sobre su vida sobre lo que hace. ¿Por qué no comenzamos con ti? Yo soy de la Ciudad de México y vivo en Dallas desde hace 23 años. Mi primera carrera en mi vida es Ingeniería en Sistemas del TEC de Monterrey, en el Estado de México. Yo juré que toda mi vida me iba a dedicar a los fierros y a hacer funcionar algunas máquinas. Y qué sorpresa, ¿verdad? ¿No planeas? Y sí, efectivamente, la primera parte de mi vida me dediqué a eso. Cuando me vine a vivir aquí a Estados Unidos, tuve la suerte de trabajar para la empresa familiar, pero en la parte de marketing, y eso me dio muchísimo espacio para educar a mis hijos, cuatro, y aquí, pues, aparte con la ayuda un poco limitada, manejar, subir, bajar, deportes, actividades, todo esto, ¿verdad? Pero sí me sucedió que cuando dije los niños ya eran más independientes, yo soy muy mala para estar desocupada, dije, esto importa la segunda carrera de mi vida, me voy a reinventar, que era algo muy importante que estábamos platicando. Escuchando cuál era la vocación que verdaderamente me llamaba, yo decidí hacer una maestría de counseling, aquí precisamente en SMU, no más que no es en este campus, es en el campus que está en el norte de la ciudad, en plano. Y esa maestría de counseling, mi cliente directo para que me motivó, que me movió, fue la mujer hispana. Porque yo vi la problemática de la mujer hispana, la viví, la sentí. Y dije, ¿a qué lugar es? ¿Cómo? Ah, pues a ver, voy a estudiar counseling para ver qué puedo hacer, ¿no? Pero eso fue así mi llamado, verdaderamente. Y no está aquí Gaby, pero si ustedes conocen el programa de Avance, ellos fueron así como mis musas. De nada de convertir después. Entonces ahora estoy en esta nueva rama, soy terapista de familia, también veo parejas. Lo que más me gusta es ver mujeres en cualquier etapa de la vida, desde toda la problemática de cambio de stage of life, o sea, desde la escuela, con mamás jóvenes, profesionistas, mamás con niños grandes, mamás ya tenido vacío, todas las etapas, ¿verdad? Entonces, pues sí. Bueno, pues yo soy mexicana, vivo en Tampico, Tamaulipas en este momento. Sí, vine por invitación, gracias Claudia Torrecano, sí. Y ya he estado en Dallas en algunas otras ocasiones haciendo otras inmersiones en cuestiones de la lengua. Mi pasión mayor es la comunicación humana. Y con ella he incursionado en convertirme en una estratega de comunicación en diferentes líneas. Empecé por ser de las personas que en los años 70, yo me gradué en el 76,
me convierto en el 77, 78, en una persona muy joven al frente del programa de planificación familiar en el Departamento de Salud Materno Infantil y Planificación Familiar en la Ciudad de México. Y ahí incursiono 8 años y después empiezo a hacer estrategias de mercadotecnia, publicidad como freelancer. Sí, soy escritora, antes que nada, primero más que nada soy mamá, ¿sí? Después soy escritora, hago estas estrategias y a raíz de hacer estrategias termino haciendo la estrategia más importante de mi vida, que es la comunicación de marketing. Eso fue lo que más me ha apasionado, pero no quiere decir que las otras estrategias no hayan sido importantes para llegar a esa conclusión, ¿sí? Y así fue como regresé a Tampico, porque en México me ocupaba muchísimo el estar con una maleta en el coche para subirme a un avión, ir a ver locaciones en cualquier lugar que me tocara hacer comerciales, ¿sí? En cualquier lugar que me tocara hacer conferencias, y entonces decidimos mi esposo y yo, tener un hijo, se nos concede esta parte, y empiezo a programar mi salida de la Ciudad de México ante la cuestión es sí sorprendente a toda la gente que nos conocía, porque veían que mi vida iba a ser muy exitosa en todo lo que iba yo emprendiendo en ese momento. Pero para mí lo más exitoso ha sido haber tomado esa decisión. Nunca la tomé más por convicción que por necesidad. ¿Sí? Llego a Tampico y como yo daba conferencias así esporádicas, pues me dicen, ¿vienes a Tampico? Pues entonces queremos que des cátedra en comunicación. Y yo les dije, ¿y eso cómo se come? Y me dijeron, ay, por favor, con tu experiencia. Y entonces empecé a dar una cátedra en la universidad regional allí, que es la Universidad del Noreste, de allí. Me voy después 16 años al TEC de Monterrey, con otra vuelta de Monterrey, por la Valle, por la Universidad Valle de Bravo, también estatal, luego la Universidad Valle de México, la universidad la cual mencionan, que es la del Estado, la UAP, y termino estando en todas las universidades de la región, dando estrategias y clases y de comunicación, lenguaje, desarrollo personal. Bueno, me hago todo un experto en cátedras, ¿sí? Pero no dejo de escribir y esto me permite una labor de ir teniendo, no aquel vértigo de viajes y demás, sino que mi hijo empieza a crecer, llegamos a la Tampico, me viene a hacer su escuela, y entonces yo empiezo a trabajar con una cátedra para poder ir a dejarlo a la escuela, volverlo a la universidad, regreso con él a la casa, y entonces empiezo a hacer esa sinergia que para mí fue fascinante. Vamos a seguir platicando de eso, y después estoy aquí, porque ando, les dije, estudié en comunicación, en Guadalajara, en el TESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en la Universidad Jesuita en México, con la visión que tiene Guadalajara. Tengo una maestría en educación con la acentuación en enseñanza-aprendizaje del TEC de Monterrey y un doctorado, soy doctoranda en comunicación familiar con énfasis en la crianza, para ver cómo se reacciona con la crianza cuando se es adolescente. En eso estoy ahorita, con un chambal tremendo, ¿sí? Y con trabajo en México, en mi tesis, y en Dallas. Eso me da la pauta perfecta para hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal conflicto de una mujer profesional, ocupada, exitosa, que quiere estar en todos lados, pero también tiene que estar en su casa? Pues el principal conflicto de una joven profesionista que decide querer empezar una familia es cómo le voy a hacer para estar
visible, presente y completa en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, la respuesta a eso es que sí. Por ahí empezamos. Entonces, hay que analizarnos, hay que analizar nuestro sistema de vida, hay que ver qué es lo que vamos a dejar, qué decisiones vamos a tomar y cómo vamos a empezar ese nuevo proyecto de vida, ¿verdad? Hay maneras de hacerlo, y no digo, no habría una fuerza de trabajo femenina, ¿verdad? Y hoy ya no habría, no habría niños con mamás profesionistas. Sí se puede hacer, hay que planearlo y hay que tomar muchas decisiones. Algo que estamos platicando ahorita con Tere es el tema de la cómo se desenvuelve esa pequeña persona en sus primeros años de vida, que son los años más importantes, ¿verdad? La mente absorbente, que habla María Montessori, todas las teorías educativas hablan del niño cuando es muy pequeño, qué es lo que necesita, ¿verdad? Y necesita básicamente un caretaker, o sea, una persona principal, que sea su principal, como su roca, su persona principal, que es la que cubre todas sus necesidades, ¿verdad? Y en psicología le llamamos la teoría del apego. La gente que, o sea, las personas que ahora son exitosas, seguras de sí mismas, con buen nivel de autoestima, generalmente tuvieron ese privilegio, ¿verdad? Tener ese apego con su madre, padre, puede ser una abuela, pero alguien les dio ese afecto, ese cariño en esos primeros años de vida. Sí, efectivamente, lo que comentábamos y que yo tengo aquí, este es uno de los libros que ha resultado de hacerlo yo narrativa, está en español y está en inglés, en donde pongo a los personajes a hablar un tanto de esto, ¿no? Cuando estás joven, ¿qué es lo que te va a mover para tener los hijos? ¿Qué debes de pensar? ¿Qué con esto de la vida profesional? Yo ya la profesionista cuando yo escribo, ¿sí? Pero lo vengo arrastrando desde hace 35 años, o sea, es un tema que venía yo jalando desde hace 35 años. Y una de las cuestiones que me preguntan muy seguido es lo que ahorita acaba de preguntar Laura y que acaba de contestar muy bien Mónica, ¿qué construye el niño entre los 0 y 4 años? Que eso es fundamental. ¿Qué es lo que construye? El lenguaje. El lenguaje es lo que construye, y ese apego es estar con alguien que le esté ayudando a formar todos sus mensajes que van a tener encima o en su contenido valores. Es lo que va a hacer que el niño tú lo puedas dejar ir al kinder, pero ya hablando. Porque este es un conflicto de que tú dejas al niño en una guardería. Yo todavía estoy en el conflicto de esto de qué tipo de guardería debe ser. Estoy así como diseñando, porque estoy primero diseñando el tipo de familia que debo de aconsejar a las familias mismas y a las instituciones, que es la familia hospitalaria. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esto de ser hospitalarios y de llegar a que el niño venga de la escuela y que te sepa contar su historia de vida? Que sepas si el niño tiene la confianza, porque en esos 4 años es a lo que te dedicas, a ser el puente de confianza entre tú y tu hijo. Y quienes son madres, están aquí y han pasado por eso, me podrán dar la razón de que es fundamental. ¿Sí? En la actualidad, esto de que suceden depredadores, no sé qué, no quiero ser amarillista en esto, pero quiero ser muy realista. ¿Cómo te puede contar un niño que no sabe hablar que le hicieron en la escuela? ¿Sí? Esa es así como una pregunta fundamental. ¿Sí? ¿Cómo puedes saber cómo se siente si no le has construido el puente de confianza y ese diálogo no se ha dado? Y ahorita me corroboraba Mónica, que es la experta en esto. Si hay esa confianza en sí mismo del niño, es lo que va a construir posteriormente su autoestima. ¿Sí? Y por eso a mí me ha interesado tanto conectar esto de los niños de 0 a 4 años al comportamiento de los adolescentes. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi investigación? Voy y observo al adolescente, lo entrevisto, hago un cardex y luego vengo y hago una entrevista de profundidad con la mamá. Me lo dicen, ¿por qué con el papá no?
Digo, porque lo que me cuente la mamá me va a reflejar lo que es el papá, o que hizo el papá en esos 4 años. Si está el papá, qué bueno, bienvenido. Pero como yo estoy en una región en Tampico donde hay muchos navegadores, es decir, no virtuales, sino que se suben al bar, que se van de veras, ¿no? Que se van de veras en un cóctel a trabajar 2-3 meses, pues tengo muchas familias en las cuales la mamá ha hecho una labor extraordinaria, pero se ha apegado a esto, a la ley del apego, al lenguaje y a estas circunstancias. Y voy a presumir algo. Tengo 49 personas, familias, que han cambiado sus vidas a raíz de poder entrar en un diálogo de gente que estaba trabajando y que luego ahora también me encanta encontrar los caminos donde las jóvenes pueden encontrar trabajos virtuales, están en casa cuidando al niño, pero no están en casa como mamá papas, mamá costal de papas, que están ahí te doy la tablet, y ahí te doy la televisión, y ahí y aquí estoy, y dicen, sí, pero pues como mamá de papas, como un costal de papas, estar es estar, conocerlo, y créanme los que no han sido mamá, qué experiencia tan extraordinaria es ir descubriendo al niño y al niño. Ok, Mónica. Bueno, qué bueno que todo esto. El tema de que ahora puedes hacer home office, y hay muchas compañías que nos están dando todos estos recursos, ¿verdad? Yo también he visto un cambio en la mentalidad de los jóvenes, en donde ahora el papá, la pareja, también entra al home office y también es una persona presente en el crecimiento del niño. Y yo creo que esto es algo que nos está llamando ya ahora a todas estas nuevas generaciones, y hay que tomarlo, hay que aprovecharlo. A veces las mujeres somos un poco... que nos gusta tener la propiedad de, no, al bebé yo lo cambio porque tú no sabes, al bebé yo le doy porque tú no sabes. Y el marido, con el tú no sabes, pues entonces yo no sé, entonces yo no hago. Esa era una época de, pues ya saben, los abuelitos, pero ahora, no, claro que sí saben, tienen toda la capacidad para hacerlo. Entonces, teamwork, o sea, en este país no hay a veces la familia extended family, ¿verdad? La familia de la tía que me puede cuidar, la abuelita, así, pero bueno, está tu pareja o... pues te creas otro tipo de equipo, porque de eso va a depender la tranquilidad que tú tienes para poder hacer tu trabajo pues más profesionalmente. Hablábamos hace un ratito de culpa y de los problemas específicos de una mujer migrante. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los problemas que más ves en terapia? Bueno, yo veo que las personas que vienen a terapia traen muchísimos patrones ya establecidos de los papás o de los abuelos, y de repente llegamos como a otro planeta en donde todo se come diferente, se habla diferente, se piensa diferente. Y crear un niño o niña, y generalmente el niño es más difícil todavía que la niña, en este ambiente nuevo es un reto para ellos. A veces no hablan el idioma, a veces sí hablan el idioma, pero de todas maneras la mentalidad es tan diferente, ¿verdad? Entonces aquí un tema importante que tenemos que tratar es la importancia de enseñarle a esos niños la riqueza de ser biculturales. Y no perder de vista que, ok, estamos viniendo a un país en donde hay muchísimas cosas que adoptar, pero cuántas tradiciones y cuántas cosas de valor son de nuestra cultura. Y aquí platicábamos con Tere del lenguaje. Sí, quería yo decir que el lenguaje, para mí la lengua madre es fundamental. Si soy gringo, el inglés. Si soy de país mundial, no es tan clarito, nos abandonó. La cuestión está de un lenguaje que nos identifique. La lengua madre es la que nos hace sentir todo, ¿sí? Es la que nos hace comprender, ¿sí? Por lo tanto, yo soy un poco... he luchado mucho con las instituciones en México y lo sigo haciendo, esto de que ahora me dicen, Tere, vente a dar una clase de español. Ah, muy bien, pero ¿qué te parece si la das en inglés? ¿Cómo puedo dar una clase de español que te la den en inglés? Le dije, y contesto, ok, ya que tu clase de inglés que das tú la des en español, yo empiezo a dar mi español en inglés, ¿qué te parece? ¿Sí? Entonces, estas innovaciones nos traen verdaderamente perdidos, ¿sí? Y la lengua madre es la que nos va a dar
los cimientos del entendimiento. Es decir, si hablo de filosofía en inglés a un público de lengua madre español, no va a ser lo mismo ni lo va a entender de por sí, que para que hablen de filosofía, luego me dicen, es un pelón con lentes y que así de fondo de botella, que siempre está leyendo como un nerdo, ¿no? No, la filosofía tiene otro sentido, pero ¿cómo te la voy a dar, cómo le voy a hacer sentir una filosofía que, en un idioma que es de su segunda lengua? Yo no estoy en contra de aprender idioma. Tengo un hijo que habla muchos idiomas. ¿Sí? No sé, 5, 6, 7, no sé, habla muchos idiomas. Estoy en contra de eso. Estoy en contra de que estemos comprimiendo esto de la lengua materna por querer adoptar cuestiones de otras culturas, que en un momento debemos defender las nuestras, ¿sí? Claro que es difícil, porque dice Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia. Pues la circunstancia nos apabulla, pero yo estoy convencida que si el niño, y ahorita me diría a mi hijo, no vayas a decir que es Cervantes, un Quijotito, porque el Quijotito estaba loco, mamá, ¿sí? Entonces, pero yo siempre lo digo porque es así, si al niño de 0 a 4 años le pones esa armadura, va a saber combatir la ballena azul que está en internet, va a combatir todo esto que yo oigo que ahora hasta que las drogas caseras, ¿verdad? Con lo que tienes ahí en la cocina, pones así una droga y si el niño se droga, oigo cosas atroces, ¿sí? De cuestiones, y entonces yo en conferencias digo, no es el medio, somos suficientemente inteligentes para desarrollar tecnología maravillosa, el problema es cómo lo estamos usando, y cómo lo estamos usando, estamos en el error porque no comprendemos las virtudes que puede tener la tecnología, sino que la estamos usando de manera incorrecta. Entonces no es el medio, sino lo que no hemos educado es a nuestros hijos a hacer uso de ella. Eso es contenido de lo cual arrancamos con el lenguaje, no ha sido bien diseñado, bien comprendido, ¿sí? No es la tecnología, dejemos de echar la culpa a la tecnología, veamos quién está detrás de esa tecnología utilizando ese fluido de mensajes, ¿sí? Que nos están descomponiendo, porque la sociedad ahora, yo así lo observo, es una percepción muy personal, está muy desmadrada. Y no es de desmadre, ay, el que reventó, no, sin males. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, en mi país que agarran la matralleta, no sé, estos señores que son malos, ¿verdad? ¡Estoy sin madre! ¿No? Esa es mi percepción social. ¿Sí? Si nosotros cambiamos ese chip y hacemos de los niños ciudadanos con buenos mensajes, con cariño, con hospitalidad, vamos a ser buenos ciudadanos, vamos a estar creando. Y yo creo que esa sociedad es la que va a apabullar a aquella que está creciendo, así como que si les echan agua y se reproducen. Pero tenemos que voltear a vernos nosotros y ver en el espejo qué estamos haciendo. Y los jóvenes tienen que empezar, tienen un compromiso grandísimo, que nosotros les hemos heredado además una descompostura tremenda, pero porque también les hemos como soltado la rienda. Porque primero que muy apretados, y luego hay que soltar a los pobrecitos porque se sienten mal. Yo no digo que les peguen, soy enemiga de eso, o de que los maltraten. Pero el diálogo es sentarse con el niño, por eso esas 24 horas sentarse y estar dialogando con él, y que no entendió de una manera, o sea, lo tienes que explicar de otra, y de otra y de otra, hasta que lo comprenda, depende de cuál sea su capacidad intelectual o de IQ para poder comprender las cosas. Hablamos del idioma, pero también hablamos, Mónica, contigo, que me parece súper importante lo que estás diciendo, dar contexto, hablar, decir quién eres, dónde estás, tú eres esto, a partir de esto te creo un prisma, bueno o malo, el prisma familiar, el prisma de mi ética, yo soy tu mamá, tú eres esto. Pero tú, Mónica, hablas de un punto súper importante, hablar de ese idioma que no es oral, hablar del idioma no verbal, que también es tremendamente importante para mí.
Sí. También el lenguaje que nosotros tenemos en la casa y que transmitimos a nuestros hijos es pues, el lenguaje no verbal. Nosotros los mexicanos, los hispanos, los latinos, como nos quieran llamar, pues somos más kinéticos. Nos gusta el contacto, ¿verdad? El abrazo. Entonces, eso es algo que también nuestros hijos lo heredan. Y algo importante del lenguaje y la actividad y toda la emocionalidad que viene.